Nahan Vázquez de tu canal Gibson Project. Este video es la parte número 2 del curso de gabinetes. Así que si no has visto la parte número 1 del curso, pues entonces te dejo un enlace aquí en la tarjeta. Le das clic, ves ese video y vienes de nuevo acá a seguir viendo la parte número 2. En este video yo les voy a mostrar una aplicación en la que vamos a introducir estos datos, que es la cantidad de materiales y las dimensiones. Esta aplicación lo que va a hacer es que nos va a acomodar todas esas secciones de cortes en la plancha. Comúnmente la plancha tiene 48 pulgadas o 96. De 48 por 96, disculpen. Y ella lo que va a hacer es acomodarlo lo mejor posible para que podamos tener un mejor rendimiento de material. Así que ahora les voy a enseñar la aplicación, se llama SketchCut. La pueden buscar en sus celulares. Y yo les voy a estar mostrando y les voy a estar explicando cómo es que se hace. Así que espero que disfruten de este video. Y otra cosa que quería decirles es que a los que ya se han suscrito al canal, que activen las notificaciones. Al lado de suscripción hay una campanita, le das ahí y así cuando yo subo un video nuevo, pues entonces YouTube te va a estar enviando una notificación para que puedas ver el video. Así que disfruten del video. Bien amigos, esta viene siendo la aplicación, se llama SketchCut Lite. Esta es una versión gratuita, hay una que es de pago. Así que simplemente vamos aquí, en esta parte. Aquí simplemente estamos escogiendo pulgadas fraccionales, que es lo que vamos a utilizar. En los parámetros ponemos el tamaño del panel, que es 48x96. Y el grosor de la hoja de la sierra le ponemos un octavo. Ahí pide más cosas, pero prácticamente yo nunca lleno esos espacios en blanco, fecha de entrega, todas esas cosas, pues yo no voy a utilizar nada de eso. Después que llenamos esos parámetros, entonces vamos ahí en el siguiente que dice partes, añadir fila, y nos va a pedir entonces las dimensiones de la lista que habíamos hecho, que era 32 por 8 y un cuarto. Ponemos la cantidad y el otro espacio pues yo no lo lleno, que dice nombre, pues no sé si ustedes pueden, si es un lateral pues ponen laterales, si es tope, si es puerta, pero realmente pues no es necesario. Simplemente la lista entonces la ponemos acá, así como mismo la habíamos hecho, largo, ancho y cantidad. Asimismo pues recuerden ese 22 y media por 8 y cuarto, ese era base, tope y tablilla. El primero eran los laterales. Ahora vamos a 32 y 3 cuartos. Sí. Esa es la puerta. Son 4 puertas por 15 y 3 cuartos. Así que simplemente es eso, sencillo. Bueno, realmente estoy haciendo la lista para un módulo. Por ejemplo, le dan a resultados y entonces pues tira la lista así. Ahí tienes en un panel cómo sacar todo lo... Ves que en un módulo se da medio panel. Y prácticamente cuando pongamos la información al doble, pues de un solo panel, pues sacamos todos los cortes. Otra opción que sería poner el panel a lo ancho y él te tira la sección de cortes de esa manera. Y lo ponemos a lo largo de nuevo, que viene siendo la manera en la que nos sobraría más panel.
Esa parte que ven ahí con las franjas diagonales, pues significa que sobró toda esa cantidad de panel. Así que pues si tuvieran que pues imprimir, pueden escribir en esta parte, dice exportar a, escriben el, bueno, no sé, módulos en PVC, fue lo que yo puse. Y entonces podemos entonces imprimir ese papel, y con ese papel cuando uno esté al lado de la sierra, pues va mirando los tamaños y cómo va a ir acomodando el panel para hacer los cortes y que salga igual. Por ejemplo, ahí en esa parte buscan el printer, y como yo no tengo printer, pues no no lo voy a imprimir, no tengo un printer de eso. Pero ahí escogen la hoja que quieren, que viene siendo la número 3. Y le dan imprimir. Bien, ahora vamos a seguir entonces con el listado, pero el listado de del laminado. Vamos a escribir la misma lista que escribimos en la pizarra. La vamos a escribir ahí. 24 y media por 16 y media. La cantidad son 4. En la siguiente fila 10. 10 por 33. Cantidad es 4. Le damos siempre a añadir fila. 25 pulgadas por 10. Cantidad 4. Añadir fila. 25 pulgadas por 33. La cantidad es 2. Seguimos en la otra fila, que son 24 y media por una pulgada. Esas son 8. Esas de una pulgada son las varetas que van a ir en el borde de las puertas. Igualmente, el lado más corto es ese, 16 y media. Y entonces acomodamos el corte a lo largo. Prácticamente de esa manera es la que mejor acomoda estos laminados. Se nos van a ir dos laminados. ¿Ves? Si lo ponemos a lo ancho, miren todas esas divisiones ahí. La otra parte, pues entonces no sería mucho más fácil el largo. Así que esta es la tabla que vamos a utilizar. Cuando me vean cortando, van a ver que empiezo cortando en el primer laminado esos bordes de 10 pulgadas. Bien, amigos, espero que hayan disfrutado de este video. En el siguiente video vamos a estar enseñándoles cómo se hace este dibujo con todas estas dimensiones en un programa de computadora que se llama SketchUp. Es una versión gratis, es bastante útil, nos sirve por si usted quisiera en algún futuro hacer algunos dibujos o un trabajo o un gabinete completo. Si usted lo hace ahí, usted se lo puede presentar al cliente y ya el cliente va visualizando cómo es que va a quedar. Así que es muy útil la herramienta que vamos a utilizar. Les voy a explicar paso por paso. Ya yo he subido videos de SketchUp en el canal, pero no he dado detalles. Simplemente salgo dibujando, subo el video y ustedes ven cómo lo hice, pero no voy explicando. En este video sí yo voy a explicar para qué sirve cada herramienta del programa de dibujo y les voy diciendo cómo vamos a hacerlo. Va a ser algo práctico, que si usted va viendo el video, usted me va siguiendo en su computadora, pues usted puede hacerlo bastante fácil. Así que nada, otra cosa, también en otro video más adelante les voy a explicar los materiales que vamos a utilizar. En otro video les voy a explicar cuáles son las herramientas que necesitamos para hacer esto. Y luego les voy a enseñar en otro video el ensamblaje, cómo se hace. Luego otro video les voy a explicar cómo se pega la formica, cómo se pasa el router, todos los detalles hasta finalizarlo. Así que déjame en los comentarios cómo te ha ido hasta ahora en el curso.